Va bene, comincio presentando la lavagna, va bene? Voy a cominciare a presentare la pizarra. Come stavo dicendo, in questo momento parliamo di connettori, seconda parte, ok? Connettori, seconda parte, va bene? Connettori, seconda parte. Adesso dobbiamo guardare altri connettori che ci servono. Vamos a ver algunos conectores que nos van a servir en el momento que queramos hablar. ¿Va bene? Ok. Andiamo subito a farli, ¿va bene? Il primo, per esempio, conettore numero 1 che guardiamo o facciamo così, è in realtà. Ok? In realtà. Come si utilizza in realtà? Ok? In realtà. Questo si può utilizzare, per esempio, lo possiamo utilizzare, per esempio, in orazioni, come questa, no? Ora he preparato alcune orazioni, ok? Per esempio, in realtà volevo andare con te, per esempio, no? In realtà volevo andare con te. ¿Va bene? ¿Se entiende qué es lo que significa? Sí, ¿no? No hay problema con esto. En realidad, volevo andare con te. ¿Va bene? Va bene. Poi, vediamo un altro. Un altro esempio con in realtà. In realtà. In realtà sono stato io a fare quel lavoro. Buonasera. In realtà sono stato io a fare quel lavoro, ok? Ricorda che questo connettore lo vamos a usare moltissimo quando stiamo parlando, ok? In realtà volevo andare con te. In realtà sono stato io a fare quel lavoro, eccetera, eccetera. Va bene? Ok. Adesso andiamo avanti. Un altro che è molto simile, muy similar, in realtà, è questo qua, guarda. In effetti. Ok? In effetti. In effetti è come dire che cosa in spagnolo, a ver? In effetti è come dire en efecto, no? En efecto, va bene? Ok, si può utilizzare anche come una risposta. Buonasera Buonasera. Daniele, come stai? Bene, 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 grazie, professore. ok, in effetti, per esempio, uno dice, no? Sei andato con Lucia? E tu potresti anche rispondere in effetti, ok? Si utilizza anche come risposta, ok? Si utilizza anche come risposta, attenzione, in effetti. Adesso, come una frase, come lo puoi usare in effetti? Guarda, lo puoi usare in questo modo. In effetti, doppia F, doppia T, ero un po' triste, per esempio, no? In effetti, ero un po' triste. Io ero un po' triste. Va bene? Questo in effetti ci aiuta anche molto a parlare, va bene? Per esempio, una persona mi dice, non lo so, quando alguien me dice, por ejemplo, ¿tienes hambre? ¿Hai fame? Una forma de contestar. ¿Cómo es cuando alguien me dice, hay fame? Sí. Sí, o fame. ¿Otra forma? ¿Cómo sería? Certo. Otra cosa. No, perdón, responder positivamente. Me expresé mal. Ok, hay fame. Sí, certo. ¿Qué otra forma? ¿En qué otra forma? Vero. Ok. Otra forma de contestar puede ser in effetti. Ok, in effetti. ¿Va bene?
In effetti, ti aiuta molto anche con questo, va bene? Un altro connettore. È una parola molto utilizzata. Si utilizza, sì, si utilizza. Si utilizza. Dico, è una parola che si utilizza anche in un italiano di intermedio almeno, va bene? Un italiano intermedio ti dice in effetti. Quando una persona sta dicendo oggi fa tanto caldo, no Daniele? E tu dici sì, in effetti. Va bene? Sono d'accordo. È come dire sono d'accordo con te, anche, va bene? In effetti. Ok, abbiamo un altro connettore per la verità. Per la verità che è molto simile a dire veramente. Ok? Veramente o per la verità. Ok, come si utilizza in una frase veramente? Per esempio, quando una persona dice, no? Veramente sono felice che tu. Facciamo così. Veramente sono molto felice Che tu stai lavorando, che tu stai che lavorando. tu stia lavorando. Va bene, perché si dice stia? Non lo so. Oh, qua c'è un errore, madre santa, qua c'è un errore. Che non si scrive così, nessuno mi dice niente. Che sono veramente sono felice che tu stia lavorando. Questo stia lo espliqué un pedacito, así un pedacito la clase pasada. Cuando decimos un que, lo que viene después es un conyuntivo. Voy a hacer la próxima semana, ¿ok? La próxima semana voy a hacer. Lo correcto es decir que tú estás laborando. Ahora, normalmente nos hemos acostumbrado, o en general las personas se han acostumbrado a decir que tú estás laborando, exactamente. Pero no sería correcto. Inclusive, ajá, no es lo correcto. Inclusive los mismos italianos se equivocan mucho en este uso del conyuntivo. Si tú, como dije la clase pasada, si tú vas a un buscador, buscas por ejemplo coniugaciones. Ok, por ejemplo, verbo parlare. Coniugaciones. Ahí está, mira. Por ejemplo, buscas una conjugación de cualquier verbo. En este caso yo he escogido parlare. Vamos a encontrar todas las conjugaciones de los del verbo, ¿ok? Pero a mí me interesa esta de aquí abajo. Mira. Conyuntivo, conyuntivo, conyuntivo presente. Y después de un que, si tú notas aquí, mira que. ¿Ok? Después viene el conyuntivo, ¿ves? Esta conjugación un poco especial del verbo. Ahora, nosotros escogimos el verbo parlare, debimos haber escogido el verbo stare. Mira. Entonces, cuando escogemos el verbo stare, ahora sí, bajo hasta la parte del conyuntivo, mira. Acá, ¿ve? ¿Qué? ¿Tú qué dice acá? Oh, pero Obviamente. Obvio que es verbo. Que tú stia, ¿ves? Acá dice que tú stia. ¿Has visto? Entonces, por esto que se llama conyuntivo, nosotros decimos acá, veramente sono felice que tú stia lavorando. ¿Va bene? Pero es un piccolo detalle que ya se ve en un italiano un poquito más avanzado. ¿Ok? Ok, va bene. aunque los italianos mismos igual dicen detalle. Sí. Exactamente. Yo por eso te digo, incluso muchísimos se equivocan en esto. Se equivocan en esto. Este es un error muy común entre personas italohablantes. ¿Ellos cómo dicen? Sono molto felice que tú estás elaborando. ¿Ves? Pero Sí, si te das. ho sentito, ho sentito, ho Sí. sentito. Pero si te das cuenta, este que tú tía lo ves aquí, mira. ¿Ves? Si Ok. sente un po' strano, ¿Qué? si sente un po' strano, Sí. stia. Pero ¿cómo se dice? A ver, ¿estoy muy feliz que tú estés laborando o estoy muy feliz que tú estás trabajando? Perdón, ¿estoy muy feliz que tú estés trabajando o estoy muy feliz de que tú estás trabajando? Entrambi. Entrambi, Estoy muy feliz no. que tú estás trabajando. Que tú estés trabajando, se dice. Que tú estés trabajando.
Y ese que tú estés trabajando es este conyuntivo, que también existe en español. ¿Cómo se dice? A ver, ya con esto no se van a confundir. ¿Cómo se dice? ¿Quiero que hablas o quiero que hables? Quiero que hables. ¿Ves? Quiero que hables. Si tú aceptas que acá se dice que tú estás elaborando, es como si tú dijeras, quiero que hablas bien. ¿Me entiendes? Eso es el conyuntivo. ¿Ya? Y si te das cuenta, siempre hay un que antes. ¿Ok? Más bien. Pero no, en la clase del conyuntivo lo vamos a ver más, más detallado. ¿Va bien, eh? ¿Cómo diríamos? Veramente sono felice que tú estés elaborando. ¿Ok? Veramente es un sinónimo de per la verità. Quindi tú puedes cambiar en este momento tranquilamente. Per la verità. Per la verità, sono felice che tu stia lavorando, ok? Ok, va bene. Per la verità, veramente, va bene. Andiamo avanti. Qua abbiamo anche se. Guarda, guarda questo modo di utilizzare anche se. Ok? Normalmente, e ti dico normalmente, noi utilizziamo questo anche, nosotros utilizamos este anche de acá, para decir también, ¿no? También. Por ejemplo, cuando uno dice, io sto lavorando, e l'altra persona mi dice, anch'io sto lavorando. Io voglio mangiare, e l'altra persona dice, anch'io, ¿ok? Pero también se utiliza para introducir una frase, para, ¿ok? Por ejemplo, anche tu, anche se tu non vuoi venire con me, io voglio andarci lo stesso, o io voglio andarci comunque. Ok? Anche se tu non vuoi venire con me, io voglio andarci comunque. Va bene? Sì. Anche se, che significa questo anche? Che interpretazione le daríamos a este anche se? Anche tu, anche se aunque. Tu non quieres venire conmigo, anche se, sí, no? Andare. Exactamente, anche se tu, anche a veces está aunque. Ajá, exactamente, ajá, sí. Exactamente. Ok, por eso te decía, ¿no? Normalmente se utiliza anche para decir también. En este caso lo estamos utilizando para introducir una frase, ¿ok? Sí, tiene doble interpretación. Exactamente. Un'altra frase puede ser, ¿no? Anche se voi non volete venire a lezione, io faccio la lezione comunque. ¿Va bene? Sí. Si può fare, anche se. Qua poi abbiamo parlato anche del sebbene, ¿no? Sebbene. L'abbiamo detto questo nell'altra classe, ti ricordi? Sebbene. No. No, no? Non l'abbiamo detto questo. No, professore. Ok, va bene. Sebbene. Sebbene, sai che cosa significa? Facile, facile. Si bien. E come lo utilizzo in una frase, questo sebbene? Sebbene. La storia è interessante. Ok, lo scrivo in questo modo. Che bueno che la storia sia interessante. No, a ver, vamos, voy primero poco a poco, no? Sebbene la storia è interessante, io devo andare a casa. Come fai l'interpretazione di questo? Come pensi? Che cosa pensi che significa? Quale connesso? La storia è interessante, io devo andare a casa. Esattamente. Ok? Va bene? È comune a pesar de che, no? O no? Sì o no? Es como un a pesar de qué. Ok, es como un a pesar de qué. Ojo, ¿eh?
¿Quieres otro ejemplo? Lo puedo poner por aquí, mira. Se bene non avevo soldi, abbastanza ho potuto comprare tutte le cose. Guarda. Sebbene non avevo soldi abbastanza, ho potuto comprare tutte le cose. Va bene? Es como decir a pesar de que. He podido comprar todas las cosas. A pesar de que no tenía dinero suficiente, pude comprar todas las cosas. Abastanza no sarebbe como bastante. No. Absolutamente. Ajá, suficiente es. No es bastante, ¿ah? Ojo. Ah, suficiente. Sí. Ojo, no es abastanza, no es bastante, sino es suficiente, ¿okay? Suficiente. Ajá. Un sinónimo de se bene puede ser benché, ¿okay? Malgrado. Adesso vado con malgrado anche, non ti preoccupare, perché c'è qua il malgrado anche. Adesso vado con il malgrado, non ti preoccupare. Però prima ti voglio dire questo, benché, questo è un sinonimo del sebbene, è un sinonimo, ok? È una parola che assomiglia molto a questo, va bene? Benché la storia è interessante, io devo andare a casa. È come a pesar de che, ok? Muy parecido, ok? Sebbene... ¿En qué se diferencia? Son sinónimos. Sinónimos. Son sinónimos. Así como hay otro que es muy parecido, que lo que me dijo Daniele, fue lo que ha dicho Daniele, malgrado. Malgrado. Por ejemplo, yo digo, malgrado, io sono molto stanco. Devo studiare. L'italiano. Malgrado, non è malgrado, è malgrado. Malgrado io sono molto stanco, devo studiare l'italiano. Va bene? Malgrado a pesar de che. Abbiamo tre, guarda. Sebbene, benché, malgrado. Va bene, ora, muchos me preguntan, muchos me dicen... Me preguntan y me dicen, sí, pero esto se utiliza poco, esto no se utiliza mucho. Yo normalmente nunca había escuchado esto. ¿Sabes qué? De repente no lo has escuchado, pero sí son conectores muy famosos y se utilizan mucho y a un nivel bastante, un poquito más alto de italiano, ¿ok? Ahora, ¿qué te aconsejo yo que hagas, haciendo una pequeña pausa, que hagas para que puedas... utilizar estos conectores de acuerdo a tu ambiente, ¿ok? Por ejemplo, te digo, ¿no? Yo estoy laborando como babysitter, ¿ok? Por ejemplo, yo estoy laborando como babysitter. Entonces, voy a ir a armar una frase que tenga que ver con este conector y que yo pueda usar en mi día a día, en mi trabajo diario. Por ejemplo, mira... ¿Qué pasa? Y voy a dejar de proyectar la pizarra un momento. Por ejemplo, ¿qué pasa si por ahí la dueña de o la dueña de casa o por ahí la ¿qué te digo? La persona con la que trabajo me dice, "Quédate unas horas más." ¿Ya? Entonces, si me dice, "Quédate unas horas más." Entonces yo digo, "Ah, ya." La mayoría de veces digo, "Sí, va bene, sí va bene." Pero ¿qué pasa si un día estoy cansado o cansada y no deseo quedarme horas extra? Entonces, la persona ti dice, ¿no? Ti puoi rimanere due ore in più? E tú, ¿cómo puedes usar este in realtà? Dice, vorrei rimanere, ma in realtà sono molto stanca. Sono molto stanca. ¿Ves? Sì.
In realtà sono molto stanca. Y ya has armado una frase que puedes usar en tu día a día utilizando este conector. ¿Va bien? Ahora, vamos con otro, mira. Igual, al mismo caso, ¿ah? Esto de acá. Mismo caso. Estoy trabajando como babysitter. ¿Ok? Babysitter, entonces la señora o la mamá del pequeño, de la pequeña, dice... Devi mangiare a su hijo, le dice, devi mangiare tutto perché se no non vai a giocare al parco. E tu dici, in effetti, io non ti porto se non finisci il tuo cibo. Ves? Senti la tua mamma. In effetti, devi dare retta a tua madre. In effetti, has visto? Se utilizza. Lo podemos utilizar en nuestro día a día. El tema es que tú anticipadamente puedas armar la frase. Okay. Una pregunta, qué pena. Dime. ¿En efecto es sinónimo de infatti? Infatti, ¿no? Sí, puede ser a volte. Como respuesta, sí. Sí, como respuesta, sí. Cuando alguien me pregunta, ¿no? ¿Hay fame? Yo digo, infatti, ¿no? O hay fame, in effetti. ¿Ok? Va bien. Como respuesta, sí. Qua, veramente se utiliza, ¿ok? No me digan que no. Veramente se utiliza moltísimo. Ahora, yo te aconsejo que veramente dejes de usarlo. Un día uses veramente, un día uses per la verità. Un día uses veramente, otro día uses per la verità. Otro día puedes usar in realtà. También puedes usar in realtà. No lo he puesto, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, sí lo puse acá arriba. También puse in realtà. ¿Ves? Ok, también puedes usar. Insomma, puede ser un conector. Insomma es ya un'altra cosa. Insomma es como decir più o meno. Ok. Si una persona, por ejemplo, si una persona me domanda, ¿cómo te senti? Y tú dici, insomma. È tipo più o meno, va bene? Io pensavo che era come in resume. No, insomma. No. Insomma è tipo come dire più o meno, va bene? Come sempre che parlo, sempre che parlo di risposta, ok? Sempre come risposta. Ora, nel mismo caso, come puoi usare il anche se? Misma situazione, io sto lavorando come babysitter, va bene? ¿Y cómo puedo usar esta frase? Yo puedo decir, aunque si tu madre te ha dicho que aunque si tu madre me ha dicho de portarte al parco, yo no te porto si tú no finisci el tuo cibo. Aunque si tu madre me ha ordenado de portarte al parco, yo no te porto si tú no finisci el tuo cibo. ¿Va bene? ¿Ves? Se puede utilizar. Ahora, igual que aunque se bene, esto se utiliza muchísimo, aunque malgrado se utiliza muchísimo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás hablando anche del bambino y de todo esto, ¿no? Del bambino y de todo, y tú dices, ¿no? Malgrado, yo sono stanco o yo sono stanca, ti devo portare al parco porque te lo promesso. ¿Va bene? Sí. Tu dici, malgrado io sono molto stanca o io sono molto stanco, ti devo portare al parco perché te l'ho promesso. A pesar de que estoy cansado, te llevo porque lo prometí. Ahora, un día puedo usar malgrado, otro día puedo usar benché. Uy, la persona que el italiano que me escucha hablar va a decir lo máximo, habla muy bien. Ok, porque estos conectores lo saben poquísimos y lo utilizan aún más pocos. Sí. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dime. ¿Piuttosto no entra ahí? ¿Piuttosto? Piuttosto es por el contrario. ¿Ok? Por el contrario, piuttosto... es como decir, a ver, un ejemplo con piuttosto. No me viene en testa de eso, piuttosto. Piuttosto es por el contrario. ¿Cómo lo podríamos usar, piuttosto? Ayúdame. Ayúdame porque mira. ¿Piuttosto?
Piuttosto es como decir por el contrario, ¿no? Es como decir, sí, es claro, como tú dices. Por ejemplo, piuttosto evidente. Ah, el piuttosto evidente. Acá ya le estás dando el sentido de piuttosto. Lo dices como. Estás dando como a forma de afirmación también. O sea, el piuttosto. Ahora lo voy a escribir. Piuttosto. Ah, piuttosto, Ok. punto. Piuttosto. Espera que dejo entrar a las personas. Ok, cuando decimos piuttosto. Lo primero que te voy a mencionar es que puedes decirlo, puedes dar énfasis a la frase, ¿ok? La primera, puede dar énfasis a la frase. Por ejemplo, yo puedo decir, oh, piuttosto fame. Es como decir, oh, molta fame. ¿Ok? Palabras se conjugan depende del contexto, les dan significados. Exactamente. Para este tipo de palabras, como el piuttosto, yo por eso es que hago algún tipo de video, ¿no? Así como los que han visto, he hecho de magari, que significa muchas cosas. Este piuttosto también significa muchas Profesor, cosas. disculpe que lo corrija, dupiate, ¿no? Tengo entendido. Piuttosto, sí, exactamente. ¿Cuál se me fue? Tienes toda la razón. Acá. Cuando se juntan, y esta es una regla gramatical, chicos, tienes toda la razón, se me fue, espérate, ahora lo voy a corregir. Pero ¿por qué me traduce a mí el Google como bastante? Y todo esto era Sí. bastante. Porque es, depende de la frase. Depende de la frase que dices. Porque yo puedo decir, una vida piuttosto difficile. Sí. Molto Puede ser eso. difficile. Mira. Perdón, discúlpame un ratito, antes de que me olvide. Chicos, cuando ven una palabra compuesta como esta, piu y tosto, cuando se juntan, la consonante se duplica, ¿ya? Ok, ojo con eso, porque aquí está la demostración, el se bene, ¿has visto? Viene la unión de se y bene. Por ahí hay otras más, creo que no he visto más. Pero sí, tiene razón. Tiene razón, bueno, no he visto otra compuesta. Ya vamos a encontrarnos seguramente. No, ya no tengo más compuestas. Entonces, aquí necesitamos duplicar la consonante, ¿sí? Es una regla muy, muy, digamos así, que se ve mucho en la gramática. Sin embargo, a mí cuando estaba escribiendo se me fue, bueno, errar es humano, siempre lo he dicho. ¿Ok? Hay que recordar esto primero, que se escribe con doppia T. Segundo, como estaba diciendo, piuttosto. Significa según el contexto. Por ejemplo, cuando yo digo, oh, piuttosto fame, estoy diciendo tengo mucha hambre. Ahora, ¿qué pasa si digo, vado io piuttosto? Estoy diciendo, voy yo en su lugar. Por ejemplo, ¿no? Ok, ahora voy. Voy a ponerte ambos ejemplos, ¿ya? Voy a ponerte ambos. Y qué bueno que me preguntaron de este piuttosto porque no lo tenía en plan ahora mismo de hacerlo. Ok, vamos aquí. Por ejemplo, cuando digo, oh, piuttosto fame, estoy diciendo tengo mucha hambre, ¿ok? Ya, primero. Segundo. Es común, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, dice, sí, escolta, tú lo puedes escoltar. Non, por ejemplo, non voglio che vada mia sorella. ¿Cómo? Vado io piuttosto. ¿Aquí qué estaré diciendo? Es como un invecho, ¿eh? Es como un invece, exactamente. ¿Ves? ¿Ok? En ambos casos son adverbios, entonces este piuttosto siempre va a ser piuttosto y aquí también piuttosto, no cambia, ¿no? No puedes decir piuttosta o no puedes decir piuttosti. Ok, ojo con eso, ojo con eso. Ok, espero que haya aclarado mucho este piuttosto, ¿no? Este piuttosto también es una interesante palabra que podemos, darle más definiciones. Ok, andiamo con una otra, va bene.
Va bene? Sì? Sì. Andiamo avanti? Ok, va bene. Malgrado, nonostante. Nonostante. Sì. Nonostante io non ho por. Sin embargo, può essere. Sì, è come un sin embargo. Qua non c'è molto. Io non ho portato. Che cosa? Nonostante io non ho. No. Che cosa posso dire? Aiutami. Nonostante. Devo fare. No, non posso andare in palestra. Nonostante. Non posso andare in palestra. Farò esercizi a mia casa. Io non posso andare in palestra. Come, a pesar de che nonostante. Aspetta un attimo. Nonostante io non posso andare in palestra, devo fare, va bene? Devo fare esercizi a casa, va bene? Nonostante io non posso andare in palestra, devo fare esercizi a casa. Ahora, algunos autores, y esto sí lo digo a pesar de que muchos quizás se horroricen, algunos autores me dicen que después del no obstante viene el conyuntivo. Ok. Ok, pero como te digo. Ok, después del no obstante viene el conyuntivo. Pero, como te digo, no quiero meterme en un tema que no es de la clase. Sin embargo, lo voy a explicar en la clase del conyuntivo. Ok. No obstante, yo no puedo andar en palestra, debo hacer ejercicio a casa. Ok, por eso era, ¿no? Pero vamos a darles las opciones en el momento que hagamos conyuntivo. Seguramente. Ya estamos viendo y ya en questo momento stiamo vedendo che ci serve moltissimo il congiuntivo per parlare. Quindi, come ci serve tantissimo il congiuntivo, la prossima classe facciamo il congiuntivo. Va bene? Va bene. Va bene, facciamo il congiuntivo, ok? Non ti preoccupare. Qua andiamo con un altro. Per esempio, per la verità, anche se bene già qua ho. ¿Por qué lo vio? ¿Cómo? Altrimenti. Altrimenti, sí, pero qua c'ho. Un attimo, va bene? Un attimo. Altrimenti, sí, è un conettore, mi serve anche, pero voglio parlare di quello che ho in programma in questo momento, va bene? Per esempio, faccio dunque. Dunque, lo sai che cosa significa dunque? Sì. Lo abbiamo detto l'altra classe, no? Dunque, come dire allora? Come dire? Allora. Quindi. Quindi. Va bene? Dunque, adesso, questo dunque si utilizza moltissimo prima che tu stai parlando. Ok? Prima che tu stai. Quando vai a cominciare a dire qualcosa, è un modo, è come una muletilla, è come la parola inicial antes de hablar. È come un es come un este in español. Por ejemplo, alguien me pregunta, ¿qué opinas de Italia? Y yo empiezo diciendo. Para mí Italia es un país, ¿me entiendes? Ese este para un italiano, ¿cómo? Allora es más todavía. Allora anche, dunque anche, ¿eh? Dunque yo lo siento moltissimo en italiani. Per esempio, cuando tú domandi un'opinione, l'italiano prima che comincia a parlare dice dunque. Io voglio dire che per me comincia. Ok? Questo è per introdurre una specie di discorso, va bene? Tu utilizzi dunque. Dunque, allora, quindi, comunque anche si utilizza, l'ho sentito anche, comunque e cominci a parlare. Okay? Addirittura también. Addirittura, ok, però va bene. Mi metto qua nel dunque perché il dunque è quello che è più utilizzato. Va bene? È più utilizzato. Ok. Poi perciò di conseguenza, hai sentito questo di conseguenza? No. Sì, sì, sì. Di conseguenza. Di conseguenza, tipo, no?
Che cosa significa questo di conseguenza? In conseguenza sarà? In conseguenza, no? In conseguenza. Quello che diciamo noi in spagnolo è in conseguenza. Per esempio, quando io voglio dire non vuole andarci nessuno. Di conseguenza devo andare io. Guarda. Non vuole andarci nessuno, di conseguenza devo andare io, di conseguenza. O posso dire allora, o posso dire quindi, o posso dire dunque. Ok? Di conseguenza. Allora, entonces, ok? Por consecuencia o de consecuencia. No? Ojo che si utilizza anche molto questo di conseguenza. Ok? Poi mi aveva detto altrimenti, no? Non mi ricordo. Altrimenti. Che cosa significa altrimenti? Pensiamo in un esempio prima. Pensiamo in un esempio, va bene? Pensiamo in un esempio. Che cosa significa altrimenti? Dígame un esempio. Ustedes me lo han pedido. Dígame en qué... ¿En qué situación han encontrado este altrimenti? O en qué, digamos así, en qué oración lo han escuchado, ¿no? Como para referirse a otra manera, a otra forma, a otro modo. Ok, ¿no? De otra manera, ¿no? Altrimenti. Pero ¿cómo sería la oración? Si tú no prendes el tren a la mattina, altrimenti devi prendere. Ok. Se tú no prendi il treno. Presto il treno di mattina, ricorda? Mattina. Altrimenti. Altrimenti devi andare. In bicicletta. Se tu non prendi il treno di mattina, altrimenti devi andare. Qua c'è un problema di ordine, però. Acá hay un problema di ordine. Chi mi dice qual è il problema di ordine acá? Non prendi il treno di mattina. Altrimenti, se tu non prendi il treno di mattina, devi andare in bicicletta. No. Chi mi dice qual è il problema di ordine acá? Che fai il treno? Mattina? Ah. Diventa. Ah sì, alla fine? Si può usare anche. Si può usare. Con lo spagnolo possiamo. Come si dice? Ora. Utilizzare le parole. Io ti aconsejo, mira. Te digo, en esto de ubicación, en ubicación, yo no voy a tener una regla específica. Uno puede ser aquí, la opción como te la pongo acá. Otro puede ser acá. Si tú no prendes el tren de mattina, debe altrimenti andar en bicicleta. Ok. Esta que te acabo de poner en segundo lugar es la más utilizada. Sin embargo, en orden te dice que incluso lo puedes poner al final. ¿Ok? Sí. Incluso. Ahora, no, si ustedes buscan, se dan, bueno, alguien, si se da el trabajo de buscar en Google, va a encontrar que no hay un orden específico donde poner adverbios. ¿Ok? Sin embargo, es más común que se diga de esta forma o de la otra, ¿no? Al final. Profesora, ¿cómo se dice flexible? ¿Cómo? Flexible, digamos. Si no flexible. Allora. Io posso dire flexible, no? È molto sì, non c'è un ordine specifico, però non è flexible, non lo posso dire come in italiano. Io non posso dire flessibile, ah?
Non posso dire quello, sì, no? Come puoi dire? Come puoi dire? Come si può dire? Si può dire, non ci sono regole che sono specifiche per fare questo tipo di ordine, no? No, è molto lo spagnolo è più flessibile. Lasciami vedere, lasciami pensare un attimo. Flessibile è molto. C'è una parola. Io mi ricordo che c'è una parola, però non mi viene in mente. No. Non mi viene in mente. Dopo te la dico. Fammi pensare un attimo, perché c'è una parola. C'è un'unica parola che significa quello che stai cercando di dire. Va bene, andiamo con questo. E altrimenti va bene che così si utilizza. Dello contrario. Anche, va bene? Dello contrario. Ok, abbiamo visto. Vale a dire, abbiamo visto. E altrimenti andare in bicicletta. Abbiamo visto, vale a dire. Vale a dire, no, ma sì, no. Io ho sentito questa frase. Che cosa significa vale a dire? Puede decir. Es como un choe. Sí. Es como un osía. Sí. Es como dire. Aspettami. Vale a dire, osía. En altre parole. Es como dire un altro. En altri termini. Va bene? En español se puede ser o puede decir. Sí, cualquiera cosa. O sea, cioè, vale a dire, en otras palabras, en otros términos, lo puedes utilizar como vuoi te. ¿Ok? Por ejemplo, non ho soldi. No, non ho soldi. Soldi ya no mi piace molto. Vediamo un altro. Per esempio, quando dico non ho fame, cioè non vorrei mangiare niente. Non ho fame, cioè non vorrei mangiare niente. Va bene? Non ho fame, cioè non vorrei mangiare niente. Posso cambiare questo con vale a dire? Certamente. Non ho fame, vale a dire non vorrei mangiare niente. Non ho fame, ossia non vorrei mangiare niente. Non ho fame, in altre parole, non vorrei mangiare niente. Non ho fame, in altri termini, non vorrei mangiare niente. Più comune, cioè, più comune vale a dire, in altre parole. Meno comune, ossia, in altri termini. Va bene? Va bene? Però è per dire lo mismo, però con utilizzando dos palabras diferentes. Ok? Va bene? Questo si utilizza, vale a dire, cioè, ossia, in altre parole. Un altro esempio, dimmi un altro esempio, aiutami per favore, non mi vengono in testa in questo momento. Vale a dire. Non voglio lavorare. Non voglio lavorare con te. Vale a dire. Me ne vado. O può essere fa caldo a Roma. Vale a dire che devi portare una bottiglia di acqua. Non ti serve molto, sai perché? Vale a dire me ne vado. Si quieres le puedes poner un che acá o si quieres le puedes poner una coma. ¿Quieres ponerle un che? Non c'è, va bene, le mettiamo un che. Ok. Este que lo pongo opcional, lo puedo poner opcional o puede ir una coma también, como tú prefieras, ¿ok? Ahora, eso que me dices, Daniel, tienes que decir lo mismo, pero de dos formas diferentes. O dar la misma idea, pero de dos formas diferentes, ¿ok? Choe, es como usar o sea, ¿no? ¿Cómo usas o sea en español? Sí,
¿O cómo usas en otras Cuando pronuncia la palabras? frase, ¿O cómo usas en otras palabras en español? per espiegare più meglio Meglio, quello che meglio. vuoi dire. Come? Meglio, meglio, meglio. Sì? Sì, per spiegare meglio quello che vuoi dire, non lo so, o sea, es decir. Sì, per spiegare meglio, sì, esattamente, però è come dire la stessa cosa, però utilizzando altre parole soltanto, Sì, eh? È come dire la stessa cosa, no? riaffermare il significato, Sì, cambia un riaffermare. po' il significato, però questo, tutte queste, todas estas sirven para decir lo mismo, pero en otras palabras, ¿ok? ¿Va Sí. bene? Sí, va Poi, bene. ¿qué altro connettore ho? Anche, pure, ¿sai che cosa significa pure? Pure. Pure, como incluso, ¿eh? Esattamente. Como un no hay problema también. No hay problema. Si me dices la frase, te digo si está bien. ¿Y si está mal? Como decir, prendi pure. Ok. Prendi Como decir pure. no, Ah, no hay adesso, cuando tú dices problema, prendi toma, no hay pure. problema. Ok. Cuando tú dices prendi pure, esto ya deja de ser un significado literal y se vuelve una expresión idiomática. ¿Por qué se vuelve una expresión idiomática? Es como decir, no sé cómo dicen, nosotros en Perú decimos, agarra nomás, ¿no? No sé cómo dicen en otras partes. No más no agarras. Nomás no agarras. O cuando alguien me dice, ¿no? Quisiera, puedo comer de aquí y yo le digo, sí, come nomás. Así Come decimos en nomás. Perú, no sé cómo dicen en Colombia o en Argentina. Ayúdenme. O hazlo nomás. Sí, agarrar. Si quieres. No, no es común si quieres. Es común Okay, nomás como sin hazlo problema. nomás. Hazlo nomás. No, Sí, cierto. Sí, es común sin problema, ¿no? sí, prego. Sí, prego. Sin Sí, problema, prego. claro. Es común, prego en este caso, no. Prendi pure si utiliza. Por ejemplo, viene un. Ti dico, en questo caso ti dico, esta es ya una expresión idiomática. ¿Por qué? Por ejemplo, viene una persona y me dice, sí, posso mangiare quel pane, ¿es tuo? Y yo respondo, ¿no? Sí, mangia pure. ¿Qué cosa le estoy diciendo? ¿Qué cosa le estoy diciendo? Le estoy diciendo, sí, come, no te das Come problema. nomás. Puedes hacerlo. Sí, no hay Come problema, nomás. ¿ves? Eso ya no es Sí, una claro. traducción. Esto ya no es idioma. Esto ya no es literal, esto es idiomático. Ok, ahora, ¿cómo se vuelve y cuándo se vuelve, digamos así, literal? Cuando yo lo utilizo como si fuera un anque. Por ejemplo, yo puedo decir, vado io. Y otra persona me dice, vado io pure. ¿Acá qué me está Voy también. diciendo? Voy Voy yo también. también. ¿Ves? Aquí O aunque significa, yo. aquí es un sinónimo de anque. Acá quiero usar anque, vado io. Y otra persona dice, vado anch'io. ¿Qué? Vado anch'io. Vado io. Vado anch'io. Vado io pure. Ok. Cuando lo utilizamos como un anche, sí, de esta forma. En cambio, cuando alguien me dice prendi pure, está como para hacer un video, ¿eh? Me ha dado una idea genial con este pure, porque también está puré. Órale, órale, Cóbrale al profe. Ahora que está haciendo más visualizaciones. Porque también está puré, ¿no? ¿Sí o no? Porque también está puré, que este ya es otra cosa. También está el ¿Y cuánto puro. significa puro? Puré de papas. Puré de patata. Pero, ¿cómo se dice? Puré también, puré de También está el patata. pur. ¿Ves? Pero, Ahora. ¿cuál es la pronuncia? Puré de patata. Puré de patata. Puré, ah, puré. Puré de Sí, tiene la patata. tilde ahí, mira. Pero puré es igual en italiano o en español. Uguale. El puré. Puré di patate, si dice. Puré Ok, de ¿qué patata.
Entonces, aquí dijimos que era expresión idiomática, ¿ok? Aquí dijimos que era sustituye un anque. Ok, listo. Sí. ¿Qué cosa habíamos, Altero? Un perdipiù, ok. Se vuoi, meno utilizzato, però perdipiù si utilizza anche. Non si utilizza, non è molto comune, perdipiù o inoltre. Inoltre, va bene? Per di più, inoltre, no? Además, no? Estos dos significan, además, es como una especie de también. ¿Ok? Además, por ejemplo, cuando digo, debi practicare. Praticare la lettura. Inoltre, devi fare i compiti. Che cosa ti sto dicendo in questo momento, in questa frase? Debes practicar la lectura, también debes hacer la tarea. Exacto. También o además debes hacer Además. eso. Además, okay. Ahora puedo cambiar inoltre con perdipiù también y va a significar lo mismo. Además, ok, va bene, va bene, va bene. Ok, entonces en estas dos clases, en la clase anterior y en la clase de ahora, hemos visto la mayoría de conectores. Los menos comunes, los poco comunes, los más comunes. Hemos visto hasta conectores I, conectores O, pure, todos los que es conectores. Les aconsejo que hagan su frase para que se acostumbren a utilizar estos conectores. Elaboren frases que normalmente utilizan durante el día. ¿Ok? Entonces, les voy a dar la opción de que me digan por Telegram, por interno, me digan, por ejemplo, profesor, io lavoro facendo pulizia, mi puoi aiutare con inoltre, come lo posso usare in una frase? Ok? Io ti dirò, non lo so, puoi dire questo, puoi dire quest'altro, ok? Questo mi puoi parlare, ok? Inbox, mi puoi parlare e io ti aiuto con questo, va bene? Se tu vuoi praticare i connettori, mi puoi parlare tranquillamente, mi dici che lavoro stai facendo e io ti aiuto in costruire questa frase, va bene? Va bene o no? Va bene? Sì, diciamo di sì. Ok? Va bene, Sì, va professore. bene. Va bene. Cualquier trabajo que ustedes están haciendo, me escriben, me dicen, quiero usar este conector en una frase día a día, y yo te diré, ah, ya, lo puedes usar de esta forma. ¿Ok? Entonces, de esta forma, gano yo porque yo practico también, y ganas tú porque lo vas a usar también a partir de ahora. ¿Ok? Entonces, eso sería tutto, ragazzi, grazie mille. Bella, bella Gracias, la clase di oggi. Mi piace professore. moltissimo, ragazzi, mi piace moltissimo quando parlate con me in una classe, perché mi piace moltissimo quando partecipate, mi piace moltissimo quando voi state parlando con me. Tutto il tempo, questa è una clase bella, ¿no? Por esto hacemos directos, para que ustedes me hablen y condividimos las cosas y así ganamos todos. ¿Ok? Entonces, yo los espero, chicos. Una cosa, no estoy muy seguro si el lunes voy a poder asistir a clases, porque aquí en Madrid es feriado. Entonces, si es feriado, desde el domingo nos vemos de viaje, les mando la postal. Entonces, Ay, no. ¿ok? Sí. Por favor, Ogni no me cambies, profesor. tanto, Por la posta italiana, por la posta por la italiana. posta italiana, ogni tanto bisogna fare una vacanza, ok? Quindi non sono sicuro. Se mi confermano al lavoro che devo rimanere a Madrid, non c'è problema, io faccio la lezione. Se sono a Madrid, faccio la lezione. Se devo viaggiare, io dirò, ragazzi, per questa volta non facciamo lunedì. Forse la possiamo passare per mercoledì o per un altro giorno, ok? Mi compromesso con il canale e con ustedes sempre va a essere almeno un par di ore alla settimana, ok? Va bene? Sì, Va professore. bene? Va bene, ragazzi, ragazze.
Ci vediamo. Buonasera, Grazie. professore. Buonasera. Ciao, grazie.